¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gaby, ¿qué haces? ¿Me mandaste las fotos al mail? No, ni me acuerdo. No te preocupes, después te las mando. ¿Cómo? Ni te acordaste. Romy, fíjate los presupuestos en la página de las fotos, ¿sabes? Estos son, Más no, porque si no después se va, ¿sabes? Ya se va muy para arriba, muy caro. ¿Qué es esto? Ah, bueno, por lo menos tu pirata se cuida. Me alegra. ¿Estás aquí? ¿Y el viaje que os mandé, la ruta del Che Guevara? ¿Pero qué pasa? ¿No estás contento de verme? Dame un besito. Por supuesto, pero estoy sorprendido. Ay, hola, Clara, ¿cómo estás? Qué lindo verte. No, sí, para mí también. Hola. Pero ¿y entonces por qué no estáis viajando? Porque lo postergamos, por eso. Ya, pero ¿qué ha pasado? Cambiamos de planes porque estamos atrás de algo mucho más importante que todavía no te podemos contar bien. Es tuyo. Digo, el caso en el que estáis tiene que ver con preservativos. No, Iñaki, son de Clara. ¿Crees? Te los presto. No me gustan los misterios, si lo sabéis. Quiero saber exactamente en qué andáis. Iñaki, todo a su tiempo, ¿dale? Está buenísimo. Vos lo esteriqueás y después se las agarra conmigo. Te voy a matar. Gracias. Esos son los beneficios de tener un padre que sale con la hermana del jefe. ¿Vos viste cómo me trata a mí? ¿Vos viste cómo te trata a vos? ¡Es injusto! Ay, Clara, me importa tres carajos. Él, Marilyn, la relación que tiene con mi viejo. Sí, sin embargo, vos los presentaste. Bueno, pero no sabía que iba a pasar lo que pasó. Para mí están re enamorados, no sé. Sí, no sé. Sabor a frutilla. ¿Qué, a vos no te gustan las frutillas? ¿Tendrá algo que ver con Alma? No sé, a ver, averigüemos. La verdad está en el alma y la niña tiene la sabiduría. La verdad está en el alma. Jugame el 56, no, sí, 56, sí, un peso. Y el 256, que son dos caídas, un peso más, las tres cifras, sí. Ah, ¿y sabes qué? Jugame el 15, la niña bonita. Poner un peso. No, 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 para, 1,50. Y te corto porque no tengo más crédito, ¿vale? Benicio, deja de acomodarte la canastita, por favor. Mira, Charlie, decile a tu hija y a la amiga que se dejen de joder porque son un dolor de huevos. Metafórica y literalmente, ¿no? Ustedes tranquilos. De las chicas me ocupo yo. Pero ustedes ocúpense de la liga, prométanme. ¿Qué liga, Charlie? ¿Qué liga? Chico. Esmeralda, loco, la esmeralda. ¿Qué? No, no. Mano tía. Tengo tantas cosas para contarles de sus padres, aventuras maravillosas, cosas que hicieron para el espacio. Platea, hagan platea. 7 de julio, San Fermín, 1979, en el sur. Una comunidad aborigen. Les habían expropiado todas sus tierras. No tenían dónde ir. Muertos de frío, muertos de hambre. ¿Qué hicieron sus padres? Lograron que le devolvieran hasta el último milímetro de tierra. Bien, qué bueno. ¿Cómo veo? La historia meridional de la Portaliga, más allá del tiempo, espacio. Ay, Cruz, no me sanates. Es verdad lo que les cuento. Cuando el dinero habla, la verdad calla, Charlie. ¡Uy! ¡Materialistas que son! La niña, acá está el huevo, ¿eh? No lo pisen. ¿Qué huevo? La pista, Iván. ¿Cómo decís la pista? No preguntas de huevo, huevo la pista. Tenemos que conseguir plata para el operativo. Bueno, conmigo no cuentes porque yo no tengo una moneda. Y eso lo sabemos, Iván. Pero Riganti está cagado en guita. Uh-huh. Y está desesperado por la Cenefa. ¿Perdón? ¿Vos pensás estafar a Gino Riganti? ¿Pero vos estás loco? ¿Cómo vas a hacer? Hace años que trabaja en esa clínica, pero es francamente un desastre, Gino, ¿no? Llega tarde, en cualquier momento lo van a echar. De Marco y de Navarro, es imposible conseguir... Nada es imposible, Pablo. Quiero más data, más. Todo lo que puedas averiguar me sirve. ¿Seguir? ¿Me escurtís por mí? No, mi reina, no queremos aburrirte. ¿Qué pasó hoy? ¿Te equivocaste de closet? ¿Esa es ropa de Alegra o no? Si quieres me pongo un trajecito sastre. Amor, tengo la edad de Alegra. ¿Desde cuándo te molesta?
Es descremada, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que decirte las cosas? Perdón, señora. Tráeme leche descremada y edulcorante, que sabes que el señor no puede tomar azúcar. Mi amor, ¿qué pasa? Nada, dame eso. ¡Vete, vete! ¿Y tu anillo de compromiso, Marilyn? Estoy hinchada. ¿No puedo sacármelo? ¿Puedo o no? Sí, sí. Qué humor tenemos hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que no fue muy bien anoche. No. ¿O sí? No, no, que va, me aburrí mucho. Ajá. Las chicas no aparecieron. Uh-huh. ¿Y tú, sí? Era Alma, ¿no? Yo sí, yo la pasé muy bien. Pablito, sí. Nos vamos. ¿Y el desayuno? El desayuno me lo tomo con Alma. ¿Te parece bien, señorita? ¿Eh? Te amo. Ya más. Bueno, mijo, muchas gracias, ¿eh? Sí. Atención. Las chicas están en el diario, así que yo me dedico a que Alegra no vaya a la casa, ¿está? Decime una cosa, vos siempre entras así al baño de hombre, ¿no? Golpeás, Charlie, ¿no? No hay baño de mujeres, ¿qué crees que le haga? Además, ¿sabés cómo los conozco? Les cambié los pañales desde... bueno. Está bien, todo sea por la causa del rinoceronte. Opa. Además, no hay bien que por mal no venga bien, ¿no? ¡Qué afilado! Epa. Hola, tía, yo no tengo plata. O sea, no tengo plata ni para pagar una pensión. Y en un banco de una plaza me quedo dormido. Pero, ¿te quedás acá si esta es tu casa, mijo? ¿Qué, acá solo? Ah, bueno. No, pero no, pará. Pensá que tengo que ordenar mis chaclas, me tengo que adaptar, no puedo. Está bueno. Escúchame, ¿por qué no te venís vos? ¿A dónde? No, yo estoy en mi casita, que está mucho más limpia que este lugar. Además, por lo poco que vivo, soy bastante enquilombado, no nos vamos a llevar, Iván. Sí, no, pero yo me adapto, te juro. Si querés, hacemos feng shui. Lo hice con Laura. No funcionó, pero igual, lo podemos hacer. Iván, ¿por qué no te buscas otra mina? Conocí una, no te conté. ¿En serio? Bien. Sí, conocí una. Bueno, la conocí, la tiré a la mierda, sí. Pero igual, no sabes lo que es divina. Te juro que la ves y te parte Laura al medio. Pero es pendeja. ¿Y? Pídale para adelante, Iván. Mira, mi hermana es pendeja. Es tremenda. Sí, no. De verdad te digo, ¿no? No importa que sea pendeja. Sí, no sé. Uf. Hermosa. Me has robado. Una excusa para volver a vernos. Siempre y cuando te deje tu mamá, ¿no? Me va a dejar. ¿Ahora? Ahora estoy ocupado. En cuanto me desocupe, concretamos, ¿sí? Yo te llamo. Un besito. Ay, me pueden las casadas. Bueno, casi casadas, pero me pueden. ¿Sabes qué? No, o sea, me da un poquito de lástima, Regante, ¿no? Porque vamos a afanar, vos le estás cagando la mina. Eso es mal karma, hermano. Sí, mal karma. Hay que tener cuidado, ¿eh? Pobre tipo, ¿no? Sí. Che, ya es la hora, ¿eh? Andá al laburo, conseguí eso, después nos vemos. Che, Cruz. No, no te venís a vivir conmigo. ¿De verdad me decís? Sí. Ah, te da ni en pedo, ¿no? Qué tarado. No, no, de verdad. No. ¡Briganti! ¿Arreglamos la cenefa? Dale, ¿qué querés? Ah, ¿cuánto querés? 50.000 o nada. Listo, terminemos con esto de una vez, ¿querés? Sí, cuando yo quiera, te vuelvo a llamar. Chao. Amigo, ¿una monedita para la birra no tienen? No, no tengo monedita. Dale, un billete, un billetito. Ey, no seas cargo, si querés billete, da trabajo. Pablo, pará, mira, mira cómo voy a trabajar. Una monedita a tu amigo boleta. Una monedita a tu amigo boleta. Dale, dale plata, Pablo, deja, soltalo. Dale lo que tengas. Soltalo, soltalo. Soltalo esto. ¿Está bien? Sí, sí, vos está bien, China, está bien. Gracias, pibe. Te mando Dios, gracias.